Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy a través de la plataforma de YouTube y Facebook. Quien les habla es Pedro Peralta. El día de hoy le damos la bienvenida al nombre de Bayer a esta nueva jornada de capacitación que, como todos los días, desarrollamos en las tardes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Eric Martínez. Él es responsable para Bayer en la zona sur, en la zona en el sector de Cañete. El día de hoy va a tocar el tema control de acroyalino y arañita roja en el cultivo de fresa. Él tiene vasta experiencia en cultivo de exportación, ya que ha trabajado en el sector privado por cerca de 15 años y tiene trabajando en la empresa por un periodo cercano a los 10 años. Lo dejo entonces a cargo de la exposición al ingeniero Martínez a partir de este momento. Adelante, Eric. Muy bien, gracias, Pedro. Muy bien, gracias a todos por este día, digamos, en el cual pues vamos a conversar sobre el control de ácaro y alino y arañita roja en el cultivo de vid. Como, bueno, y antes de empezar a comentar, en el sector de tanto del chico y norte chico, es el problema de los ácaros. Sabemos pues que los ácaros es el segundo muchos daños en los cultivos, y pues vamos a ver el día de hoy este problema que se viene presentando. A ver, vamos a ubicar dónde está. ¿Se puede ver, pero? Si no. Todavía no se nota, Eric, tu... ¿Todavía? Ahí, sí. ¿Ya cargó? Todavía no se nota. Ya apareció. Bueno, señores, vamos a ir hablando de una forma ya, digamos, respecto a este ácaro. Los ácaros nativos inicialmente eran de... Eric, un favor, si pudieras ubicarte en una mejor zona, pues ya que no se escucha claro, se corta mucho tu señal. Si pudieras ubicarte en una zona más clara, se está cortando tu señal.
Un momento, nos estamos reconectando. Ha tenido ciertos problemas con la señal del ingeniero Martínez. Nos estamos reconectando en unos breves momentos para dar de inicio a la capacitación sobre control de arañita roja y ácaro hialino en el cultivo de fresa. Ahí nuevamente ya tenemos al ingeniero Eric Martínez. Adelante, Eric. Eric, si prendes tu micrófono, por favor. Ya. Pedro, ¿no? Ya. Bueno, sí, continuemos el tema de lo que es el acá. Acá vamos a hablar sobre el control de arañita roja y el lino, debido a que son problemas que se vienen, van a presentar a partir ya, digamos, de primavera hacia el verano. De cual pues vamos a hacer, vamos a hablar sobre este cultivo. Carlos, dentro de la clasificación de los artrópodos, y sabemos todos aquellos lo que son artrópodos, pues todo ellos está en este caso los, ¿no? Dicen pues los arañitas rojas, el ácaro del costado. Problemas técnicos están impidiendo una normal transmisión de la presentación del ingeniero Eric Martínez. Nuevamente vamos a tomar conexión. Nuevamente tenemos a Eric. Eric, estamos teniendo problemas con tu conexión. Yo te regalaría que si te ubicas en una mejor zona, se está cortando tu señal y no está avanzando también tus diapositivas. Por favor, si te ubicas en una mejor zona de en tu casa, para que pudieras hacer una mejor transmisión. Gracias. Prende tu micrófono. Eric, por favor, prende tu micrófono. Estamos tratando de salvar ciertos problemas técnicos. Esperemos unos breves instantes mientras esperamos la reconexión por parte del ingeniero Eric Martínez. Hay ciertos inconvenientes técnicos. Unos breves momentos para esperar la reconexión de parte del ingeniero Eric Martínez. Hoy día va a tocar un tema muy importante, lo que es el tema control de ácaro hialino y arañita roja en el cultivo de fresa. Cultivo muy importante entre agricultores de la zona de Boral, zona de Barranca, zona de Cañete, zona de la costa central del país. Entonces, esta es una plaga muy importante que afecta rendimientos y calidad en el cultivo de fresa. Esperemos unos breves momentos mientras esperamos la reconexión por parte del ingeniero Eric Martínez. Un momento, ya está nuevamente reconectándose para poder darnos la exposición que estamos a la espera de poder. Ya estamos con la conexión por parte del ingeniero Martínez. Adelante, Eric. Ya estamos viendo tu pantalla. Eric, adelante. No te escucho, Eric. Si prendes tu micrófono, por favor. ¿Me
Ya, bueno, buenas tardes de nuevo con todos. Sí, el tema es la señal. Lo que sucede es que no hay muy buena señal. Pero ahora, bueno, hablando, vamos a tocar sobre el tema en este caso de los ácaros. Esto pertenecen al grupo de los artrópodos y dentro de ellos están los insectos, crustáceos, arácnidos y los miriápodos, ¿no? Pero dentro de lo que vamos a tocar solamente son los arácnidos, de cuál son las pertenecen acá. Acá están las arañitas rojas, el ácaro el tostado, ácaro hialino, ¿no? Entonces, dentro de ellos vamos a tocar para el cultivo de fresa lo que es la arañita roja o arañita de dos puntos, y como el ácaro hialino, que también pertenecen dentro de este grupo. La mayoría son terrestres, tienen ocho patas y carecen de antenas. Dentro de la clase de ácaros que vamos a tocar para el cultivo de fresa son las arañitas rojas, que son, dentro de ellas es el Tetranychus urticae, y los ácaros blancos o ácaro hialino, el Phytonemus pallidus, ¿ya? Que son los dos ácaros principales que causan mucho daño en nuestro cultivo. La arañita roja, principalmente vamos a hablar de ella. Sabemos pues que dentro de lo que es la arañita roja, sabemos que o arañita de dos manchas o Tetranychus urticae, el color del adulto es color cremoso, como vemos acá, tiene dos puntos sobre el tórax de la araña, ¿no? Dos puntos negritos, por eso le llaman araña de dos manchas, o dos puntos en algunos sectores lo conocen. Dentro de sus estadios tenemos que son, pues, dentro de los estadios son de huevo, pasan a larva, a ninfa y adultos, ¿no? Ese más o menos son los estados de la arañita roja, o dos manchas. El tamaño de la hembra sabemos que mide, pues, 0.3 a 0.5 milímetros, que es totalmente pequeño, ¿no? Que, bueno, lo podemos ver visualmente, ¿no? O si no, a través de una lupa. El número de huevos que pone durante, digamos, durante los días, que puede ser de 109 huevos, que eso va poniéndolo más o menos de 3 a 4 huevos en forma diaria. Las generaciones al año son de 12 a 15 generaciones, en las cuales ellas se pueden estar reproduciendo o generándose, ¿no? En nuevos individuos. Asimismo, las temperaturas óptimas son de 23 a 25 grados centígrados, ya justamente que estamos levantando las temperaturas a partir de primavera. La humedad relativa va de 70 a 80 grados, a 80% de humedad, para el cual estos ácaros se van a incrementar. Su ciclo de desarrollo va de 13 a 18 días, y la longevidad de vivencia de tanto de machos o hembras es de 14 hasta 28 días, ¿no? En el cual, como vemos en el cuadro del lado derecho, vemos pues que las temperaturas, mientras más se elevan las temperaturas, vemos que el ciclo de las arañitas rojas es mucho menor, es mucho más rápido. Vemos que a 29 puntos grados centígrados, esto se reproduce en su ciclo en 5.94 días, ¿no? Mientras más nos acerquemos al invierno, o durante las temperaturas sean mucho más bajas, el ciclo o número de días de huevo adulto es de 25 días, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, el ciclo es mucho más veloz. Como vemos acá el ciclo biológico, vemos el huevo de la arañita roja, vemos acá la larva, las ninfas, el estado. El adulto macho en este caso, que siempre va a ser mucho más pequeña que el adulto hembra, ¿no? Como vemos en las fotos o en la gráfica que estamos visualizando ahorita. A ver, pues vamos a poner un puntero. ¿Dónde está? Allá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos ver. Bueno, estos son otros estadios. Ya, bueno, es la misma que hemos visto, ¿no? Vemos los huevos, las larvas, el estado de quiescencia, la protoninfa en estado de quiescencia. Asimismo, vemos pues la deutoninfa en estado de quiescencia,
y la hembra adulta, ¿no? Son todos los estadios en el cual, pues, es lo que es la arañita roja. Los daños que causa la arañita roja son que atacan el envés de las hojas viejas y tiernas, reduciendo el contenido de clorofila. Como vemos, pues, las hojas siempre atacan las hojas maduras, ¿no? Y en las hojas, bueno, o viejas, en el cual, pues, causa una serie de puntuaciones sobre la parte, digamos, del follaje o sobre el haz de las hojas, causando, pues, unas puntuaciones cloróticas y en el cual, pues, va a reducir su contenido de clorofila. Succionan la savia, deteniendo el crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, las arañitas succionan, lo cual, pues, hace que se decolore y cause, pues, una pérdida de vigor de nuestras plantas. La decoloración es difusa y mate en las hojas, como vemos, siempre es de un color pálido. Pérdidas de calidad en nuestros frutos, siempre y cuando las arañas, pues, causen o bajen al fruto, si es que no la llegamos a controlar de alguna forma adecuada. La reducción y tamaño de hojas y frutos también se van a ver afectados, y las telarañas causan una pérdida de valor estético siempre y cuando, digamos, estemos en una etapa de plena cosecha. Entonces es muy importante tener, digamos, el control adecuado de las arañitas rojas, ¿no? Entonces, como vemos, acá vemos una foto en la cual, pues, vemos el lado derecho, el lado izquierdo, una planta con los foliolos decoloridos, en el cual, pues, no hay una muy buena, digamos, traslocación de nutrientes hacia nuestros frutos, y eso va a mermar nuestros rendimientos, nuestra calidad de fruta. Acá vemos una flor ya en el cual, pues, no ha habido un control adecuado de arañita roja o la araña de dos puntos, en el cual, pues, vemos que, digamos, el daño es tan fuerte, tan agresivo, que hasta telarañas han formado para poderse proteger, ¿no? Entonces, vemos acá, tenemos controladores biológicos. Dentro de los controladores biológicos tenemos más de 60 especies de fitoceidos, ¿no?, que existen. Solamente una pequeña parte son los que conforman y tienen un control importante, digamos, tanto, digamos, en cual control de arañita roja. En este caso vemos un controlador que se llama Eleuseus stipulatus, el Neuseilus californicus y el Phytoseilus peresimilis, ¿no? Entonces vemos los tres tipos de aquellos que se dedican al control biológico. Tenemos tres tipos de ácaros que son depredadores, de cual, pues, van a causar, digamos, la mortandad de nuestros ácaros, de las arañitas rojas. Dentro de las labores culturales es muy importante evitar el levantamiento de polvos en los caminos, ¿no? Sabemos que el polvo, una vez que es impregnada sobre las hojas, las arañitas, pues, se encuentran condiciones propicias para poderse, digamos, adaptar y protegerse, digamos, de este polvillo que es, digamos, acumulado en nuestras hojas y poderse proteger, ¿no? Y también los ríos en los caminos es muy importante hacer una labor cultural. Sabemos que los lugares polvorientos, lugares secos, es ahí donde, digamos, son condiciones propicias para este ácaro, en el cual, pues, debemos regar los caminos para no generar mucho levantamiento de polvo, ¿no? Por eso también hay que evitar, pues, que los vehículos que transitan por ahí ir lo más despacio posible para no generar una polvaera. Asimismo, colocar cubierta vegetal en los caminos, si en caso no hubiese agua al lado del camino, tratar de colocar cubiertas vegetales para proteger y no levantar el polvo. Asimismo, eliminación de las malezas. Siempre es muy importante tener, pues, un campo limpio, libre de malezas, ya que son puntos o fuentes de hospederos de estos ácaros que causan mucho daño a nuestro cultivo. No abusar de la fertilización nitrogenada, ya que el ácaro, pues, es propicio a poderse, digamos, alimentar de una planta o una hoja muy suculenta, ¿no? Entonces, todas estas labores son muy importantes para poder controlar a la arañita roja dentro, digamos, de nuestros cultivos. Entonces, es muy importante hacer muchas labores. Y asimismo, el ácaro hialino es un ácaro, pues, es un color hialino, como su mismo nombre dice, es un color transparente, tiene un color medio amarillento a color ámbar, como vemos en el lado acá derecho, ¿no? Miren cómo es medio color cristalino, transparente, y así mismo están los huevos, que también son translúcidos. Así mismo, como vemos, los estadios es igual, pasa por los estados de huevo, larva, ninfa y adulto. El tamaño sí es mucho más pequeño que una arañita roja, ¿no? 0.25 milímetros, el número de huevos por hembra son 16, las generaciones al año son 30
generaciones al año, o sea, son mucho más agresivos que lo que es la arañita roja. La arañita roja son 15, en estos son 30 generaciones que pasan durante todo el año. Las temperaturas óptimas son de 15 a 21 grados, justamente en estas condiciones en las cuales nos encontramos. Asimismo, la humedad relativa es de 60-80% de humedad. Como vemos, siempre, digamos, en cuanto a las temperaturas, los ácaros, en este caso el ácaro hialino, siempre requiere zonas más frías, un poco de las temperaturas tampoco no muy altas con respecto a lo que es a la arañita roja, ¿no? El ciclo, como vemos, el ciclo de desarrollo es de 3 a 7 días y la longevidad, el tiempo que viven tanto machos y hembras son de 10 a 14 días, ¿ya? Entonces, como vemos, este es el ciclo, digamos, de los estadios del ácaro hialino, ¿no? Vemos acá los estadios tanto de huevos, los estados ninfales, ¿no? Los estados de larva y los estados adultos, ¿ya? Entonces, vemos acá todos los estadios de lo que es el ácaro hialino. Asimismo, el ácaro hialino, pues los huevos son colocados en las flores, frutos jóvenes, y lo importante es que siempre lo ponen debajo del cáliz, o sea, donde está el que cubre prácticamente de donde sale del pedúnculo de la fruta, ahí donde aparece recién y ellos se protegen del cáliz, ¿no? Lo que es el sépalo, es ahí donde ellos se esconden, porque el ácaro hialino siempre busca las zonas muy protegidas, o sea, las zonas más oscuras, las zonas un poquito de temperaturas más húmedas, por efecto, digamos, de que no prefieren mucho las temperaturas altas. Asimismo, se van a los brotes, ¿no? Es donde también ellos están alojados, y si no tenemos un buen control desde el inicio, entonces siempre ellos van a prosperar en los brotes de la fresa. Siempre buscando los lugares más protegidos, es ahí donde ellos siempre van, ¿no? Por un tema de temperatura, y la población de ácaros por hoja, si hay unas 38 ácaros en una hoja, provoca una reducción de nuestro rendimiento hasta de un 22% en la fresa, ¿ya? Entonces, los ácaros se usan como un medio de transporte, usan como medio de transporte a otros insectos, tales como abejas y mosca blanca, como por los operarios, el viento y las herramientas de trabajo. Entonces, estos ácaros se movilizan a través, tanto por insectos, se movilizan a través de las labores o el personal que trabaja en el campo. Entonces, es muy importante nosotros hacer una desinfección siempre al inicio de campaña. Yo se lo he puesto acá para que ustedes lo puedan, digamos, trabajar bueno, en este caso la semilla o corona que normalmente empleamos, hacerlo pues en una inmersión, digamos, de una ivermectina, en este caso de las coronas, a una dosis de 250 mililitros por cilindro, ¿no? Durante 5 o 10 minutos antes de la plantación, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Porque estos ácaros se van a posicionar acá en las brácteas de la corona, en el cual pues se alojan, y al momento que cuando causa, digamos, el prendimiento de nuestras coronas en el campo, entonces estos ácaros salen y se van a ir van a ir a atacar o, digamos, alimentarse de los brotes que comienzan a emerger. Por eso es muy importante tener una corona sana desde el inicio del, digamos, trasplante en este caso. Como vemos, los ácaros o arañita de ácaro hialino, ¿no? Entonces atacan mucho a los brotes, lo que causa es el retorcimiento de los brotes y su deformación, ¿no? De estos brotes. Bueno, como vemos, estos son bien cristalinos, en el cual pues estos no se van a visualizar a simple vista, siempre y cuando sepamos reconocerlo. Normalmente lo hacemos mediante una lupa para poderlos determinar y ver qué población de individuos hay en el brote. El bronceado en el envés, ¿no? De las hojas. Plantas no desarrollan, se quedan pequeñas, ¿no? Al ver que, digamos, está atacando principalmente el brote, la infestación en la base siempre es en las plantas, ¿no? Siempre en la parte basal, que es prácticamente donde está la corona, es donde comienza ellos a atacar y a hacer daño. El daño en las flores también se va a ver afectado, ya que los pistilos, como vemos acá, los pistilos siempre están en algo bronceados, ¿no? Y retorcidos. Y los pétalos levemente deformados, como vemos, los pétalos siempre son deformados con una tonalidad rosada. Como vemos acá abajo, lo vemos como un color medio rosado, en el cual pues es un síntoma de daños de ácaro hialino. Daña la superficie de los frutos, las flores pueden morir o continuar con su desarrollo, llegando a cuajar el fruto
con deformación. Como vemos acá en los daños en los frutos, siempre atacan también en esta etapa, ya que están, digamos, causando un bronceado en nuestro fruto. Como vemos acá en esta imagen, vemos que el fruto siempre se ve dañado con un color medio marrón, de cual pues es un daño que es causado por ácaro hialino. Asimismo, este ácaro, al ver pues que, digamos, cuando no hubo un buen control de ácaro hialino, por estas rajaduras que hay en nuestros frutos, va a ser propicio para que las enfermedades puedan ingresar y causar daños como botritis, rizopus y otros tipos de hongos que pueden mermar asimismo nuestra producción, a pesar de que, digamos, estos daños de ácaro de hialino ya no tienen pues un valor comercial, y cual pues ya no podemos, digamos, vender para poder tener algo de utilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ácaros hialinos, ya que causan mucho daño. Como vemos en esta imagen, acá arriba están lo que es el cáliz o el sépalo de la flor, ¿no?, del fruto. Entonces, si levantamos esa capita, vemos alrededor la cantidad de ácaros hialinos en el cual pues ellos se protegen por efecto, digamos, de evitar un poco las temperaturas altas, y acá es donde comienzan a bajar y a hacer daño a nuestro fruto. Una de las medidas preventivas para el control de ácaro hialino, siempre evaluar los plantines antes de la compra, desinfección de plantines antes de la plantación, como les mencioné, con su abamectina, el monitoreo semanal e identificar focos del ácaro hialino, desinfección de manos y herramientas y otros campos infectados, dispersión por las manos y ropa, dispersión, labores culturales, desoje, maleza, recojo de frutos enfermos y otros tipos de labores que debemos hacer en el campo para poder, digamos, evitar la infestación de esta plaga, ¿no?, de este ácaro. Entonces es muy importante hacer labores preventivas, ya que nosotros somos también portadores de estos ácaros, en el cual pues vamos a propagar si no tomamos las medidas preventivas para poder, digamos, evitar a futuro, digamos, el daño en nuestro cultivo. Es muy importante siempre hacer un monitoreo de ácaros. Acá le hablo no solamente de ácaro hialino, sino también de las arañitas rojas. Es muy importante hacer un monitoreo, ya que es en el periodo crítico, son los primeros 5 meses después del trasplante, ya que es importante que ustedes inspeccionen tanto los brotes, inspeccionen el embés, inspeccionen las hojas, tanto de las partes medias y en las partes altas de nuestra planta. Y también es importante también las orillas, ya que los ácaros se presentan en formas focalizadas y no es en una forma general como se presentan a ver en algunas otras plagas. También es importante muestrear 10 brotes, ¿no?, o los foliolos de cada, digamos, de las hojas de la fresa, también los frutos, ¿no?, y en la periferia también de la copa, notándose el número de ácaros, tanto si encontramos huevos o encontramos adultos, con una ayuda de una lupa de 10 aumentos. Para poder determinar el momento de aplicación, se observan los siguientes criterios. Siempre, cuando encontremos el 10% de hojas infectadas, es necesario hacer ya una aplicación para el control de tanto de ácaro hialino como de arañita roja. O si no, si encontramos 5 adultos como promedio en brotes, o en los frutos, o en las hojas, igualmente podemos ya determinar hacer una aplicación. Porque si nosotros dejamos y no hacemos el control en el momento oportuno, estos ácaros van a poderse movilizar, reproducirse, en el cual pues van a hacer de que, digamos, el control ya no sea tan eficiente cuando tengamos poblaciones iniciales, ¿no?, o bajas. Lo importante acá para hacer unas buenas aplicaciones para después de hacer un monitoreo, ver que las aplicaciones sean contundentes, de buena cobertura en la aplicación, que caiga en la parte donde, digamos, sea el objetivo donde se encuentren los ácaros, para tener una mejor eficacia de control. ¿Ya? Entonces, dentro de las estrategias que Bayer le va a proponer para el control, digamos, de ácaro el tostado, o de ácaro de arañita roja o ácaro hialino, entonces dentro de las estrategias Bayer tiene
un producto que ustedes ya lo conocen en el mercado, en el cual pues uno de ellos es Oberon. Entonces, dentro de las estrategias para hacer, digamos, las aplicaciones de estos acaricidas, siempre es importante un monitoreo correcto, manejo de resistencia del insecticida, acaricida, para poder determinar una estrategia de rotación, determinar el estadio de la plaga, para poder determinar el acaricida a utilizar según su mecanismo de acción, no abusar de insecticida de amplio espectro, porque también nos puede barrer todos los controladores biológicos que podamos tener en el campo, utilizar dosis recomendadas según la etiqueta, utilizar los equipos bien calibrados y el buen estado del equipo, ¿no? Tener una buena cobertura para poder tener una mejor eficacia del producto contra la plaga, ¿no? Es muy importante la estrategia de rotación de los acaricidas en el cual vamos a utilizar para tener un mejor control de nuestra plaga que se nos pueda presentar. Dentro de ellas, como le dije, es Oberon, ¿no? Un producto que está muchos años en el mercado, es un producto muy contundente para el control de ácaros, ya que la solución inteligente para la protección de sus cultivos, eso hace que el perfil de Oberon, dentro de su ingrediente activo, que es el espiromecifén, pertenece a una clase nueva química que son de los ácidos tetrónicos o ketoenoles, ¿no? Su formulación es suspensión concentrada, 240 gramos de espiromecifén por litro, y el modo de acción de este acaricida es de contacto, ingestión y efecto traslaminar. Controla todos los estados de desarrollos inmaduros, actúa principalmente sobre los huevos, larvas y ninfas. También son controladas. Como vemos acá en esta diapositiva, las etapas de desarrollo de los ácaros y su eficacia del espiromecifén. Vemos que el Oberon controla, pues, tanto el efecto, hay efecto letal en los estados juveniles, tanto en los estados, digamos, de larva, en los estados ninfales, ¿no? Como vemos en la imagen. Asimismo, actúa también en la fase de quiescencia, o sea, cuando los ácaros están en un estado de reposo. Asimismo, son letales sobre las hembras adultas, ¿no? Asimismo, aquellas hembras en las cuales, pues, están con huevos, igualmente las va a controlar y va a reducir su fertilidad. Eso hace que también controle todos los huevos que podamos encontrar sobre nuestras hojas, bueno, en este caso de huevos de ácaros, también igualitos lo va a controlar. Entonces, es muy importante, digamos, tener una herramienta como Oberon, ya que es una herramienta muy eficaz contra, digamos, contra los ácaros, especialmente sobre arañita roja, a pesar que tiene también efectos sobre ácaro hielino en otras especies. Debido a su modo de acción, el espiromecifén afecta la lipogénesis, o sea, afecta el tejido grasoso de los ácaros en el cual pues vamos a controlar. Asimismo, Oberon pues tiene también otros efectos sobre otras plagas, sobre prodiplosis, mosca blanca. Y bueno, ya que hemos hablado tanto de otras especies de ácaros y en este caso, digamos, de Tetranychus, que es en este caso lo que es arañita roja en fresa, Oligonychus, lo que es arañita marrón en paltos, Polygatrosonemus latus, que es lo que es la arañita, el ácaro hielino en cítrico, ¿no? Entonces, tenemos varias plagas en las cuales, pues, Oberon también va a controlar su modo de acción. Insecticida de contacto e ingestión, acción en la planta, efecto de penetración o traslaminar, el tipo de aplicación es aspersión foliar y es una nueva clase química que pertenece a los ácidos tetrónicos. El mecanismo de acción de Oberon interfiere en la biosíntesis de lípidos, actuando específicamente en la acetilcarboxilasa en el organismo objetivo. Inhibe la formación de ácidos grasos, como mencioné, actúa a nivel de la grasa, ¿no? Y sus derivados bioquímicos, especialmente los ácidos grasos libres y los triglicéridos, que son las reservas energéticas a largo plazo. Más importante en las células, alterando finalmente el balance energético de las plagas. O sea, al afectar, digamos, la parte, digamos, de las grasas de los insectos, eso va a hacer de que el ácaro pierda pues energía y cause su muerte.
¿Ya? Entonces, dentro, digamos, del comparativo del mecanismo de acción de Oberon, entonces, como vemos, Oberon actúa o afecta todos los estados, tanto de huevos, los estados inmaduros, ¿no? Los estados ninfales, en las hembras adultas, su velocidad de acción o mecanismo de acción es media, inhibe la biosíntesis de lípidos y su potencial de resistencia es de bajo a medio. La compatibilidad para un manejo integrado de plagas es excelente. Entonces, dentro, digamos, de la dosis que estamos recomendando para el cultivo de fresa, para el control de arañita roja, Tetranychus, es la dosis de 0.6 litros por hectárea, con un periodo de carencia de 3 días y unos LMR de 2 ppm. La dosis está acá por litros por hectárea. Si utilizamos dos cilindros, emplearemos 300 mililitros por cilindro, volumen de agua que normalmente empleamos en el cultivo de fresa para tener un buen control. Acá lo que quería un poco comentarles, señores, es que sabemos que en el cultivo de fresa se emplean en algunos casos un cilindro, en algunos casos llegan a dos, pero lo importante es la cobertura. Ya la dosis la vamos a respetar, el volumen de agua puede ser muy variable, pero lo ideal es respetar la cobertura. En este caso, sabemos que cuando ya las plantas están en un estado ya más grande, más frondosas, hay que hacer doble pasada durante aquellos que emplean, digamos, un atomizador, un equipo de aplicación, porque lo que hace este producto es que tiene que caerle al ácaro. Entonces, al momento que cuando hacemos una sola pasada, vamos a fumigar a un lado y no vamos a tirar y no le va a caer en la parte del embés del otro lado de la hoja, ¿no? Porque eso va a hacer de que, digamos, al hacer una sola aplicación a un solo lado, siempre vamos a tener las poblaciones de ácaros, ¿no? Entonces, lo ideal es una ida y regresar para darle con una mayor cobertura a nuestra planta y tener un mejor control. Entonces, la dosis 300 mililitros por cilindro para tener una mejor eficacia de control. Bueno, también quería comentarle que tenemos también un producto que es una abamectina, que se llama Abacus, 18 gramos por litro, ¿no? Esta es una abamectina que Bayer tiene en el mercado. Esta es una abamectina de origen natural, producido por un microorganismo del suelo que se llama Streptomyces abermiti, ¿no? ¿Cuál pues está compuesto o dentro de este, digamos, de esta fermentación que se obtiene de la abamectina? La abamectina, tenemos la abamectina B1A, que es mayor del 80%, y la abamectina B1B, menor de un 20%, en la cual la conforma. Asimismo, tiene una excelente herramienta para un manejo integrado de plagas, de acción insecticida, acaricida, de baja carga química al ambiente, acción por contacto e ingestión, traslaminar, de baja sistemia. Lo que causa, pues, Abacus es una parálisis del sistema neuromuscular inmediata, de tensión instantánea en la alimentación. La muerte ocurre a los 3-4 días después de su aplicación. ¿Ya? Entonces, dentro del mecanismo y modo de acción de Abacus, la abamectina es un agonista GABA o ácido gamma aminobutírico, estimula la liberación de GABA procedente de las membranas presinápticas inhibitorias en las terminaciones nerviosas. Resulta un mayor flujo de los iones de cloro en la célula, bloqueando principalmente las señales nerviosas. O sea, lo que va a hacer Abacus dentro del mecanismo de acción es afectar el sistema nervioso de los ácaros. Asimismo, dentro de su modo de acción, la abamectina actúa principalmente por ingestión, pero tiene corta actividad por contacto. El insecto se paraliza y eventualmente muere, y sin embargo, aunque la alimentación cesa, casi inmediatamente puede tomar 4 días para que la muerte ocurra. Durante este tiempo la planta no se ve afectada por la plaga. Entonces, dentro del mecanismo de acción, este es un dentro del modo de acción, es este producto se va, digamos, va a actuar a nivel de la ingestión, a nivel, digamos, de contacto, ya que una vez que, digamos, una vez que el ácaro, pues, sea caído, sea protegido por Abacus sobre la cobertura
digamos, del tórax o cuerpo de los ácaros, ¿ya? Entonces, o por ingestión también puede ser. Asimismo, vemos que dentro, digamos, de las ivermectinas producidas por la fermentación, se obtienen 8 ivermectinas, de las 8 ivermectinas que se obtienen de la fermentación. Entonces, 2 son las que cumplen la función insecticida acaricida, que es la ivermectina B1A y la B1B, que son las que mayormente Abacus contiene para tener una eficacia contra, digamos, el control de ácaros en nuestro cultivo de fresa. Vemos que Abacus, pues, es un producto perfilado con respecto a un genérico. Sabemos que un producto perfilado es un producto que se realizan todos los trabajos de investigación original, tanto ambiental, toxicológicos, de residuos y de eficacia, cosa que no sucede con un producto no perfilado. Asimismo, un producto perfilado que es Abacus es un producto en el cual, pues, el usuario tiene la certeza de lo que está comprando y de lo que va, digamos, a aplicar, ya que, digamos, es un producto en el cual va a ofrecer una mayor garantía o calidad del producto. En los cultivos, digamos, un producto genérico, en los cultivos de exportación compuestos, digamos, en los productos no perfilados, generalmente se desconoce, ya que se omite algunos procesos también que digamos, no incluyen, porque los procesos que para obtener un producto perfilado son mucho más costosos. Entonces, cosas que no suceden con un producto genérico. Productos de calidad, en el caso de Abacus, lo que encontramos siempre en el mercado, y un producto que no sabemos en cuál es un producto genérico, desconocemos la calidad del producto, ¿no? El producto perfilado es un producto que presenta una estabilidad con del producto formulado. Asimismo, un producto genérico, en el cual, pues, no conocemos muy bien, digamos, el compuesto, ya que, digamos, pueden ser, digamos, quedar residuos cuando, digamos, queramos exportar. Pero, digamos, en este caso, digamos, nuestra fruta a un país fuera del exterior. Entonces, el producto no perfilado es poco estable, conduciendo a contenidos por debajo del garantizado. Entonces, un producto genérico siempre va a ser muy diferente a un producto perfilado, en este caso como es Abacus. Asimismo, bueno, acá que lo que quería comentar, como sabemos que las abamectinas se vienen aplicando con mucha muchos volúmenes en el cultivo de fresa. Bayer todavía no lo tiene registrado en el cultivo, pero ya como información, ustedes ya saben que tienen un producto que se llama Abacus, que es una abamectina, a pesar de no estar registrado para el cultivo de fresa. Asimismo, dentro de las estrategias de rotación que tenemos, como les mencioné, Esperomesifen, Abacus, como vemos, tenemos presentaciones de litro y galoneras de 5 litros. Esperomesifen pertenece al grupo IRAC número 23, actúa por contacto traslaminar sobre todos los estadios de desarrollo de la plaga, incluyendo huevos, inhibe la síntesis de lípidos, superior carencia 3 días. Asimismo, Abacus es una abamectina de IRAC número 6, grupo número 6, acción traslaminar e ingestión, causa una parálisis neuromuscular, causándole la muerte en los ácaros, ¿no es cierto? Entonces, esto, el periodo de carencia normalmente son de 7 días. Así que acá vemos una estrategia de rotación, vemos la aplicación de Abacus durante toda la campaña, desde el inicio hasta antes de la cosecha, ¿no? Por el periodo de carencia de 7 días, a pesar de no tener el registro en el cultivo. Oberon sí tiene registro en el cultivo. La dosis de Oberon es 300 mililitros por cilindro, en el cual lo podemos también aplicar. Pero siempre se pueden aplicar siempre y cuando respetemos los periodos de carencia de cada producto. Es muy importante también hacer, después de las aplicaciones, hacer el triple lavado, que consiste, pues, en una vez terminada la aplicación, ¿no? Lavar los envases, echando con un volumen de agua al envase de agua limpia, zaparla, moverla o agitarla, y después vaciarla al tanque para dejar el envase totalmente libre. Y esta operación hay que hacerlo una labor de 3 veces para poder dejar los envases totalmente limpios, ¿no? Entonces, es muy importante el triple lavado, y siempre también es importante usar un equipo de protección, usar las gorras tipo árabe, las caretas o lentes, un respirador para poder, digamos, evitar el tema de intoxicación, una camisa o chaqueta, los guantes, el mandil, el pantalón y las botas, ¿no? Es muy importante tener un equipo de protección y siempre
hacer el triple lavado para no dejar residuos en nuestros envases vacíos. Muy bien, eso es lo que les quería presentar. Y cualquier consulta me la pueden hacer llegar para poderlas acá aclararles y dudas que puedan tener. Muy bien, gracias, Pedro. Eric, ¿qué tal? Me parece que tenemos una serie de preguntas. A ver, nos están preguntando cuál es la selectividad de este producto Oberon para ácaros predadores, nos dicen. Ya, bueno, con respecto, digamos, a Oberon, es un producto que solamente va contra ácaros que causen daños en el cultivo, en nuestro cultivo, pero es un producto que es muy, digamos, tiene muchos beneficios, ya que no afecta, digamos, los controladores biológicos, en este caso, digamos, los ácaros, en este caso que son predadores, ya que ellos tienen pues un esqueleto mucho más duro, en el cual no se ven afectados por Oberon, ¿no? Entonces, no va a haber, digamos, un efecto contra los ácaros biológicos, en el cual pues se vayan a ver afectados. Solamente va a haber un efecto sobre lo que son los que causan mucho daño, en este caso, como la arañita roja, ¿no? Sí, correcto. No hay un efecto hacia los de contundente hacia los ácaros predadores. Son muy respetuosos de las especies predadoras, de las especies que son plagas. Hay un efecto sí de control y hay una selectividad hacia las especies predadoras y también hacia parasitoides, como se ha mencionado en el cuadro que has mostrado, ¿sí? Después tenemos otra pregunta por parte del público. ¿El uso de nitrógeno y aminoácidos, dicen, incrementa la población de ácaros? La pregunta. Sí, puede incrementar por el nitrógeno, ya que las vuelven las hojas más suculentas y eso hace pues que sean propicias no solamente para ácaros, sino para muchos tipos de plagas que pueden, les hace mucho más sutil, mucho más apetecible, debido a que, digamos, hay mayores contenidos de nutrientes en nuestras hojas que les sirven como fuente de energía para su desarrollo de ellos, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de hacer las aplicaciones de forma medida y no exagerarte en la dosis de la fertilización. Hay otra pregunta para el tema de Oberon. Dicen, cuando has recomendado la dosis de 300 cc por 200 litros de agua, ¿es para controlar de manera directa o solamente como preventivo? Es la consulta del señor Cristian Santos. Yes. No, en el caso de la lavamectina, para el tema de la lavamectina, les dice. Ah, ya. En el caso de, digamos, de las lavamectinas, el control siempre es uno de contacto y también efecto de ingestión. Asimismo, tiene un efecto traslaminar, en el cual pues va a ser que a partir del tercer, cuarto día, ellos ya van a morir por efecto que van a dejar de alimentarse. Entonces, en el caso, digamos, de las avamectinas, entonces tienen ese efecto, ¿no? O sea, son de contacto, ingestión y con efecto traslaminar. Eso que va a causar la parálisis a través del sistema nervioso neuromuscular, ¿no? De los ácaros, en el cual va a causar a partir del tercer, cuarto día, va a causar su muerte. Ya. Tenemos otra pregunta, Eric. Nos dicen, ¿qué productos se pueden usar para controlar ácaro y alino, arañita roja y posturas de estos ácaros? ¿Qué productos puedes usar? Mire, para ácaro roja en el cultivo de fresa, te recomiendo una herramienta bien contundente que es Oberon. Es una herramienta, siempre y cuando apliques una forma de una buena cobertura a la dosis de 300 mililitros por cilindro, con buena cobertura, porque es un producto que es de contacto, en el cual pues tiene que caer el producto sobre las hojas de la fresa, y sabemos que los ácaros o las arañitas rojas en la fresa no está en la parte de la hoja, por decir en la parte de arriba de la hoja, sino está en la parte del embés, que es la parte posterior o la parte trasera de la hoja.
Entonces, si no tenemos una buena cobertura a esa parte, a pesar de que tienen un efecto traslaminar, pero si sería mejor que cayera hacia la parte de atrás, sería mucho más contundente el control. ¿Por qué le dije? Yo les dije que si pudieran aplicar una pasada de ida y regresan por la misma raya, entonces lo que vamos a hacer es generar una mayor, digamos, cobertura en nuestra planta y tener una eficacia contra ácaro, contra arañita roja, ¿no? En este caso con overo. Abacus lo pueden aplicar siempre y cuando, porque el ácaro y el lino paran en el cogollo o en el brote que viene emergiendo, porque ellos buscan los lugares más protegidos, en el cual siempre es importante aplicar más al cogollo con Abacus para tener una mejor eficacia para el control de ácaro y el lino. A pesar que todavía Abacus no tiene un registro en etiqueta, pero es una abametina que se emplea mucho en el control de ácaro y el lino. Yo te recomendaría la mezcla de ambos entre Oberon y Abacus, sería una herramienta mucho más contundente para ambas plagas, y no solamente para ellas, sino también para otros tipos de ácaros que pueden haber en nuestros campos, en el campo, ¿no? Uh-huh. La mezcla de ambos sería muy espectacular. Ya. Hay otra pregunta, Eric. Nos dicen, ¿qué opinión tienes acerca del uso del silicio para bajar la población de arañitas? No te escucho, Pedro. Nos preguntan, ¿qué opinión tienes acerca del uso del silicio? Repito. No te escucho bien. ¿Qué opinión tienes acerca del uso del silicio para bajar la población de arañita? Mire, no tengo mucha información, pero sí hace muchos años escuché que también era un producto que lo empleaban un poco para el control, ya que afectaba un poco el tema de las mandíbulas de los ácaros, pero no tengo tanta información en cuanto al tema del silicio. Pero sí he escuchado de que los ácaros dejan de alimentarse por efecto de este elemento, ¿no? Sí. Pero, sí, ¿alguna cosa que tengas que agregar, Eric? Ya no tenemos más preguntas. Bien, gracias a todos, gracias Pedro. Bueno, ya será hasta otra oportunidad, y cuidarse mucho el tema de ácaros, ya que estamos con temperaturas que son propicias para estas plagas, que causan mucho daño a nuestros cultivos, y como le dije, una buena herramienta para la aplicación de estos ácaros, para tener poblaciones bajas de estas plagas. Les recomiendo apliquen Oberon, 300 mililitros por cilindro, buena cobertura, como le dije, o apliquen Abacus, que es una abamectina para el control de ácaro y el lino, a la dosis de también igual de 250 mililitros por cilindro, y tener bajas las poblaciones de estas plagas. Bien, gracias a todos, y será hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Pedro, también por el enlace y por la comunicación que siempre Bayer está, digamos, haciendo llegar a todos los trabajadores, bueno, tanto trabajadores, tanto personal operario, personal técnico, ingenieros que nos están viendo por acá, por la página. Sí, ya, listo. Listo, Eric. Gracias. Sí, gracias. Sí. Bueno, nuevamente, como dice Eric, en un cultivo importante como la fresa, que da mucha mano de obra a zona de la costa central, lo importante para los agricultores es que, como nosotros, diariamente, prácticamente dejando unos días, cosechamos, nos dedicamos al tema de cosecha y extraemos de ellas, pues prácticamente la fruta. Así como nos extraemos fruta, también debemos dedicarle ganas, y debemos dedicarle también recursos para proveerle recursos a la planta para que al final tengamos cosechas interesantes. También dediquémonos a gastar, pero de una manera racional, ¿no? Entonces, así como le pedimos que nos dé a la planta, gastemos también de una manera adecuada y racional. Lo importante, como dijo el ingeniero Martínez aquí, la rotación. Importante la rotación, no solamente para el tema de araña, sino para los demás problemas que tenemos en un cultivo de fresa. Es un cultivo de largo aliento, donde es importante el tema de la rotación. Tenemos una larga campaña que arranca desde los meses de mayo y estamos terminando prácticamente en la época de verano. Entonces, lo importante aquí es el tema de la rotación. Eso es lo más importante que debe quedar grabado en la cabeza de cada uno de nosotros.
Entonces, como Bayer, le damos nuevamente las gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en la reunión. Estamos reuniéndonos en una próxima oportunidad. Le damos entonces las muy buenas noches y nos reunimos prontamente. Hasta pronto. Thank you.